Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola Javier, hoy te vamos a atar una mosca de dorado. Sé que te vas a ir a pescar pronto, creo que en septiembre, así que te la voy a dar para que te la lleves y la pruebes. Esta mosca es una mosca que se ata en un anzuelo 1-0, un anzuelo Daiichi. Vamos a usar de material ojitos de plomo. Vamos a usar también Ice Dab, es un chenil. Usamos también una pluma, que es marabú. Y usamos conejo, tira de conejo. Y para simular las agallas, vamos a usar un Ice Chenil color rojo. Como primera medida, lo que siempre hacemos al atar una mosca, como la pesca con mosca es una pesca deportiva, es aplastar la lanceta del anzuelo. Pero en este caso, como estamos hablando de una especie que es muy predadora y muy aguerrida, muy peleadora, es muy posible que si aplastemos esta lanceta se nos escapen. Necesitamos asegurarnos, una vez que logramos una pieza grande, de poder subirla a la embarcación. Bueno, la idea es, en este caso, no vamos a apretar la lanceta. Eso es a gusto de cada uno. Obviamente, optamos siempre por la captura y liberación de las piezas, ¿sí? Pero si no tuviéramos la lanceta, lo liberaríamos con más tranquilidad y con más seguridad. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar la mosca. Comenzamos con una camita de hilo en el lugar donde deben ir colocados los ojos. Los ojos son de plomo, pintados de color rojo con pintitas negras. Lo atamos cerca del ojo del anzuelo. Le vamos dando. Vamos a asegurar con un poquito de cemento. Esto es para que el ojo no gire, porque por más que tenga hilo, suele girar. Entonces ya ahí lo aseguramos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a atar un material que es el que nos va a ayudar a sostener la tira de conejo, que se llama tinsel. Es un tinsel oval, en este caso color dorado. En la pata del anzuelo utilizamos el Ice Dab chenil, cementamos vueltas continuas, una al ladito a la otra. Llegar a la cabeza y ahí trabamos el chenil. Bien. Ahora nos quedaría preparar la tira de conejo. La tira de conejo viene en bolsitas y viene en varias tiras, o dos o tres tiras, pero son demasiadas largas, ¿eh? En este caso vamos a tratar de hacer una mosca de unos 10-12 centímetros. Esto es una mosca que va a imitar también a lo que vendría a ser una morenita. Entonces tiene que ser un largo bastante interesante. Vamos a cortarla ahí. La atamos detrás del ojo. Vamos a afinar acá la cola también para que la terminación sea en punta. Bien,
Una vez que tenemos la cola atada, la vamos a asegurar a la pata del anzuelo. Para asegurarla en este caso, usamos el tinsel. Y lo que hacemos es abrir la piel, nos mojamos un poquito los dedos para ayudarnos a la separación del material. Pero si no se nos complica sobremanera, ahí estamos. De vuelta. Abrimos. Lo importante es ir apretando a medida que vamos girando para asegurar bien el material en la pata del anzuelo. Ahora lo que hacemos es trabar el tinsel. Bien. Ahora lo que nos quedaría es colocarle las agallas, que esto en realidad, cuando trabaje en el agua, ahí en realidad se va a ver la agalla, porque cuando le pongamos el último material, que es la pluma de marabú, va a cubrir todo esto. Pero es como para que le dé un tornasolado rojito. Y en este caso la pluma marabú la atamos desde la punta. Detrás de los ojos del anzuelo también. Cortamos eso adelante. Pinza toma hackle, porque esto se complica si no. Ahí estamos. A medida que giramos, vamos peinándola para que la pluma vaya recostándose sobre el cuerpo del anzuelo. Ok. Trabamos el material. Sobrante. Terminado. Hacemos el nudo final. Nos queda solamente cementarla. Esto se hace para que no se desate el hilo y se nos desarme la mosca. Lo que le da el conejo y el marabú es una natación espectacular. Esta cola tiene una movilidad en el agua y en la corriente impresionante. Y el marabú se chupa de esta manera cuando trabaja en el agua, en la corriente. Cuando uno larga la tensión, provoca esto. ¿Eh? Y una vez que vuelve a tironear, provoca esto. Y hace este efecto. Eso sumado a que la cola tiene este movimiento, es muy atractivo para el dorado. Es muy raro que no le ataque. Bueno, acá está terminada. Vendría a ser, esta mosca se llama Dulce Bunny. Y es súper efectiva en el norte argentino. Espero que te sirva, Javi. Y espero que tengas algún pique con esta mosca.